levante sus manos ahí donde está, donde quiera que se encuentre. El Dios, Señor, cuán grande es Dios. Él es poderoso, Dios. Amén. Levante su mano en el nombre de Jesús. Oh.
poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Dios, aleluya. Alguien levante sus manos y comience a adorar a Dios. Algo se está paseando en este lugar y no es otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios, que se manifiesta a través de la alabanza de su pueblo. Alguien diga gloria al Señor. Aleluya. Algo está sucediendo aquí. Algo está pasando aquí. Algo está cayendo aquí. Es la misericordia del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Alguien alabe su nombre, exáltele, glorifíquele, porque Él se está paseando en este lugar y su pueblo le alaba y le adora. ¡Aleluya! Santo Cordero de Dios, aleluya. Gloria al Todopoderoso. Se está sintiendo la presencia de Dios. Deje que el Espíritu de Dios fluya, fluya, fluya en el corazón. Deje que el poder de Dios cambie su vida en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios. Oh, cuán grande es Dios, amén. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Aleluya. Cuán grande. Cántelo creyéndolo. Es Dios. Él es grande. Cuán grande. Él es.
es Dios, cuán grande es Dios. Cántale. Dios, y todos lo verán. Aleluya. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. El tiempo está. Principio y el fin, principio y el fin. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Esplendor de un rey vestido en mar. Está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, Él venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Cuán grande. Cuán grande es Dios, cuán grande es, cuán grande es Dios, nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todo lo verá. Todos lo verán. Él es el Santo de Israel. Su nombre Jesucristo. El rey para siempre. Mi corazón entonará.
Dios. Sí, Señor. Cuán grande eres, Jesús. Cuán grande es. Dígalo con sus propias palabras, cuán grande es Él. Dígalo, dígalo con sus propias palabras. Dígale, Señor, tú eres grande, todopoderoso, digno de alabanza y de adoración. Tú eres el primero, tú eres el postrero, tú eres el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el que viene en las nubes, ah, con poder y gloria, para levantar a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo hay poder. Alguien alabe el nombre del Señor. Si tú quieres sentir la presencia de Dios, solamente dale la honra y la gloria a Jesús. Si tú vienes cargado con problemas, el Señor te puede hacer libre de toda angustia, de todo dolor, de todo cansancio. Solamente alábale, glorifícale, porque Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él está en este lugar. Glorifícale, exáltale, para que tu alma se regocije en la presencia de Dios. Honra, gloria, alabanza a Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Vamos a celebrar que Dios nos ha dado la victoria en esta noche. Dios se ha complacido en derramar su Espíritu Santo, su presencia. Por eso vamos a celebrar que Jesucristo resucitó el tercer día de entre los muertos, aleluya, para darnos vida y vida en abundancia. Celebremos la victoria. ¿Cuántos lo creen que Dios resucitó? Celebrar, Cristo, celebrar. Sí. Celebrar, Cristo, celebrar. Resucitó. 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 Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Que nuestro Señor resucitó. Una vez más el coro. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar.
seriedad. Resucitó, resucitó, resucitó. Él vivirá, resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Amén, aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Su nombre y la alabanza de su pueblo a nuestro Dios. Amén. Gracias, gracias, Señor. Se están gozando en la presencia de Dios. Siéntese si pueden, en nombre de Jesús. Estamos agradecidos con Dios por múltiples favores y misericordias que ha hecho para con nosotros. Aunque en medio de tribulaciones, angustia, persecución, pero la iglesia del Señor sigue caminando. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Aunque el diablo levante guerra, aunque el diablo levante olas, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No podrá vencernos porque Cristo ya venció, resucitando al tercer día. Oh, gloria a Jesús. En esta hora quiero dar la oportunidad a un hermano, hermana, que tenga un canto especial. Venga, cántele al nombre del Señor Jesús. Algunos dicen, no canto porque no tengo bonita voz. Pues, ¿quién tiene bonita voz? De que fuéramos artistas. Aún los artistas no tienen buena voz, sino que ahí les componen. Amén. Así es que, si alguien quiere cantar un especial en el nombre del Señor, hermana Yasmin. ¿No? Oh, nuestro hermano, y ahorita nuestro hermano, en nombre del Señor, nuestro hermano Gonzalo. Padre Cristo, hermanos, pues estoy bien agradecido con Dios. Primeramente por estar en este lugar. El día de mañana salgo yo para Arizona, me regreso con mis papás y les pido de sus oraciones. Este es mi último día que voy a estar con ustedes aquí. Y pues sí, ha sido bastante la lucha, hermanos. La lucha, hermanos. El propósito de venirme para acá era para poder ir a la universidad. Sí, sí, me aceptaron, hermanos, pero no voy a poder ir porque no me pueden mantener yo solo, cuestiones de dinero y toda la cosa. Pero yo sé que tenemos un Dios grande, hermanos, y que Él me va a seguir ayudando, me va a seguir dando las fuerzas yo para seguir adelante. Y sí, voy a entonar un canto. Este canto me gusta mucho, hermanos, porque cuando lo canto, pues yo puedo sentir la presencia de Dios bien, bien cerca de mí, me llena, me fortalece y pues siento bastante su espíritu en mí. Es como una fuerza en mi interior.
Santo, ven y llenar, satura mi corazón. Dios está aquí, Dios está aquí. Está aquí, Dios está aquí. Es como una llama que me quema, y es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Esto fue para la honra y gloria de Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo, que él va a partir para Arizona, no sé cuándo, pero dice su palabra que Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, siempre y cuando, dice el Señor, no te apartes de mi palabra. En el nombre de Jesús. Nuestro hermano Esteban. Amén. Señor, lo bendiga en esta noche. Yo también le doy gracias, Señor, ¿verdad? Porque hasta aquí el Señor me ha dado fuerzas, ¿verdad? Aquí el Señor me ha fortalecido, ¿verdad? Le doy las gracias, Señor, porque le ha dado un año más a mi linda esposa. Yo le agradezco a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha cuidado a los dos, ¿verdad? El Señor nos ha traído aquí por algún motivo, ¿verdad? Y le agradezco a Dios porque ella me ayuda mucho en todos aspectos, hermano, me ha sacado adelante, porque hemos batallado, hermanos, con la vida, pero ella me ha sacado adelante, ella nos hemos hecho fuerte los dos, porque hemos tenido pruebas pesadas, ¿verdad? Porque la vida no es fácil, hermano, y hasta aquí pues el Señor nos tiene. Yo le pediré a mi señora que también que pase a dar gracias, ¿verdad? Porque pues no, hermano, con este sí. Señor los bendiga, hermanos, en esta noche. Voy a dar un texto más. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque me dio otro año más de vida, porque Él me ha guardado, Él me ha guardado en sus caminos, y porque Él no nos deja de su mano. Y pues que el Señor los bendiga, hermanos. Quería cantar un canto, pero ando un poco mala de la tos, pero ahí para la otra. Señor los bendiga. Yo también quería cantarles un canto, pero la tos no nos deja, hermano, nos agarró de buenas a mí, a mi esposo. Andamos muy malos de la tos, ¿verdad? Y pues si tosemos, no cantamos, ¿verdad? Y si cantamos, no tosemos. Pues Dios los bendiga, hermano. Sí. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Esteban y a su linda esposa. En el nombre del Señor, que Dios le dio un año más de vida. Damos gracias a Dios porque también nos están visitando hermanas jóvenes, una de Ogden y otra de Logan. La hermana, ¿cómo se llama, hermana? Es que es Beatty. Es Beatty. ¿Qué decían para ella, hermanos? Amén, en nombre del Señor. También nos visita nuestra hermana Angelic. Ya se me olvidó, ya son muchos años, en el nombre del Señor. Así es que, ¿qué decían para Angelic? Que Dios los bendiga en el nombre del Señor. Qué bueno que están con nosotros en esta hermosa tarde. Hermanos, el tiempo corre, no se detiene, pasó una hora ni lo sentimos. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos ya a entrar a lo que sigue.
Vamos a recoger la ofrenda, los diezmos, en el nombre del Señor, que Dios me da multiplique y bendiga a toda persona que todo lo hace por amor a la obra del Señor. Así es que vamos ya a recoger los diezmos y las ofrendas con un buen canto de doble unción en el nombre de Jesús. Y vamos ya a hacerlo pronto. I want to sound a little louder than before. Freedom, 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 freedom. I want to clap a little louder than before. I want to sing a little louder than before. I want to spin wilder than before. I want to shout a little louder than before. Aleluya, gracias Señor Jesús. Pero su hermano Dorian que ore por la ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda. Señor Jesucristo, te damos gracias, te damos gracias Padre, por tu inmensa misericordia, Señor. Porque de lo recibido de tu mano damos, Señor. Porque usted siempre nos ha proveído cada día, Señor, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, Señor, la salud, la vida. ¿Con qué podremos pagar, Señor, su grande amor? No hay manera, Señor. Mas ahora, Señor, Padre, queremos apoyar a su obra, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga la hora alegre. Y al que no pudo dar, de igual manera, bendígale. Aquel que no tiene trabajo, Señor, provéale uno. Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Bendiga a cada uno de los presentes, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y ayúdenos, Señor, a ser portadores, Señor, de tu presencia. Y también, Señor Jesucristo, a seguir sirviéndole con amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso a Jesús. Amén. Vamos ya a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14. Así aprovecho para darle la bienvenida a aquellos que nos ven a través de internet una vez más. Que Dios los bendiga y gracias por sintonizarnos a través de estos medios. Esperemos que Dios le haga algo en su vida, que el Señor bendiga su ser, que bendiga a todos sus familiares y que usted pueda sentir la presencia y el poder de Dios a través de esta palabra que es santa y que es de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga una vez más en el nombre del Señor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tenga puede decir amén. Si su compañero no tiene Biblia, compártale, y si no, pues ahí está en la pantalla. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voltea con su compañero y dígale: ¿cuántas veces tú te has equivocado? ¿Cuántas veces tú te has equivocado? ¿Ya le preguntó? Usted que nos está viendo a través de cámara, ¿cuántas veces se ha equivocado? Ahora vuelvo a voltear con su compañero y diga: ahora, ¿cuántas veces
le has pedido perdón a Dios. Amigo que nos ves a través de cámara, hermano, hermana, ¿cuántas veces le has pedido perdón a Dios? Si puede, siéntese. El tema de esta noche es de lo que hemos estado hablando acerca de, conforme a lo que hemos visto las lecciones. La lección de esta noche es las 8 equivocaciones del pecador. Hay momentos en nuestras vidas, hermanos, que como somos hechos de carne y hueso, no estamos exentos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Podemos nosotros tener equivocaciones, podemos lamentarnos de haber hecho cosas que no teníamos que hacer, pero demasiado tarde. Es como si no podemos detener la piedra una vez lanzada. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando cometen un error, cuando hacen algo indebido que no está bien, o como este ejemplo que puse, que usted accidentalmente, o hacerlo ya con toda la intención de arrojar una piedra, y después de haberla arrojado, se arrepiente de haberla arrojado, pero lamentablemente la piedra ya no puede detenerse, sino que la piedra lo que va a hacer es la función que usted, con la que usted la arrojó. Y si usted la arrojó contra un espejo, un vidrio o algo que se va a quebrar, entonces va a haber lamento. A veces se convierte hasta en un arrepentimiento, pero una vez hecho el daño, la ventana que rompió la piedra puede ser renovada. Es decir, que hay errores, hermano Paz de Cristo, que se pueden remediar. Pero hay cosas, hermanos, que hasta la actualidad todavía estamos con el mismo problema. La ventana se puede renovar, se puede cambiar. O si dijera también, la llaga que mortificó la piel puede sanarse sin dejar cicatrices. Hay heridas en el cuerpo que a algunos les quedó las cicatrices, pero a otros no les fue sanada. En esta vida, hermanos, hay cosas que hacemos y nos lamentamos haberlo hecho. Yo no sé cuántos de ustedes se han agredido, o cuántas veces se pelearon ustedes en la escuela o en otros lugares, al grado de que quedaron marcas, quedaron cicatrices para siempre. Y ya no hubo remedio, ya no hubo solución, pero hay cicatrices que sí sanan. Y en esta noche, hermanos, yo lo que les vengo a traer es un pensamiento muy hermoso que Dios me ha dado para que usted sepa una cosa importante. Que hay cosas que se hacen en la vida, pero que hay remedio. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hay heridas que se hacen en el cuerpo y pueden ser sanadas sin dejar cicatrices. Pero más, hay moretones en el alma que suelen empollarse en la subconsciente. No existe ser humano que no haya sido golpeado por el duelo irreparable. No hay ser humano que no haya cometido errores y que en medio de esos errores vengan las consecuencias. Pero el tema es que hay personas que hacen equivocaciones, pero no las aceptan. Y el peor error de esta vida es no aceptar los errores que hemos cometido. Hay un amor inextinguible, la decepción impensable. Sigo creyendo en sentimientos que perduran. No consiguió haber amado, luego olvidado. Conviven en el alma rostros de personas que convivieron durante años, momentos en las que paralice el planeta. Amar es detener el tiempo. Yo no puedo entender, hermanos, cómo hay personas que en un momento amaron tanto, apreciaron tanto, se llevaron muchos años juntos, y como dice lo que he leído, después de que se ama, es imposible, casi imposible, que se olvide.
Por eso lo que estamos viendo, cómo es posible que hay personas que trabajamos juntas, que hacemos las cosas juntos, como dice la escritura, que los primeros cristianos todo lo tenían por común y todo lo ponían a los pies de los apóstoles y todos tenían una misma mente. Es decir, que había un amor genuino, algo que se llevaba a cabo de lo que Dios vino a enseñar a esta tierra. Dice su palabra que primero tenemos que amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Así dice la escritura. Yo digo en esta hora, nosotros, ¿cómo podemos decir que tenemos amor a Dios si no puedes amar a tu hermano? Hay equivocaciones, iglesia, que le puede costar la vida espiritual. Y necesitamos aprender de la palabra de Dios, que del hombre es equivocarse, pero de Dios es solucionar todo problema que cause el hombre. Solo está en que venga a los pies de Jesucristo y decirle al Señor: me he equivocado, perdóname, enséñame cómo debo hacer las cosas. No puedo creer cómo podemos nosotros hacer una iglesia. Yo no puedo creer cómo nosotros podemos estar unánimes, juntos, comiendo la misma tostada de tinga, comiendo la misma sopa, lo que se cocina, el mismo tamal, comiendo juntos en armonía. Pero no puedo creer, hermano, que después de que comamos juntos y estemos juntos, a veces comentemos cosas que no están dentro del objetivo de Dios. Vuelvo a repetir, del hombre es equivocarse, pero de Dios es el perdonar toda maldad, toda equivocación. En esta hora yo le puedo decir cuántos pretextos dice la humanidad para no venir a los pies de Jesucristo. Pudiéramos decir que este tema no es para la iglesia, es para el pecador que no cree en muchas cosas que Dios hizo. Algunos no creen que existe Dios, pero usted y yo creemos que hay un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas. Si usted cree como yo, entonces alabe y glorifique su nombre, porque nosotros no hemos venido a alabar y adorar a un Dios desconocido, como lo decían aquellos hombres. Nosotros venimos a adorar y a exaltar al Dios conocido, que su nombre es Jesucristo. Hay un aparato que hace detener el tiempo. Podrá decir, ¿cuál es el aparato que puede parar el tiempo? Hermanos, yo no sé ustedes, cuando en un tiempo estuvieron enamorados, en un tiempo estaban perdidos, tanto que hasta en su mente se paraba el tiempo. Pero después, a pasar del tiempo, todo se derrumbó. Pero hay un aparato, hermanos, que detiene el tiempo. Y cuando yo estaba leyendo este tema, dije, sin duda sí es cierto. Este aparato se llama cámara fotográfica. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Yo no sé cuántos de ustedes se sacaron fotos cuando eran bellos, cuando eran hermosos, cuando estaban, oh, delgaditos, que estaban ustedes bien formados, que tenían su cabello bien rizado, bien peinado, se veían guapos, se veían guapas, y sacaban la foto. Y cuando se sacaba la foto, ahí se detuvo el tiempo. Aleluya, Padre Cristo. Decimos, qué hermosos tiempos, cuando yo era joven y esbelta, hermosa, y que todos me deseaban y todos me querían. Y este aparato detiene el tiempo. Qué impresionante. Yo me quedé perplejo y dije, ¿qué es cierto? ¿Por qué? Porque cada vez que vemos las fotos vienen los recuerdos. Pero aquí hay algo. Hay recuerdos que nos llevan a vida alegre, pero hay recuerdos que nos llevan a tristeza y dolor. Hay veces que las mismas fotos nos alegran el corazón o nos entristece hasta llegar al suelo. ¿Saben qué forma se lo digo?
en que en el tiempo pasado hicimos cosas equívocos que no le agradaron a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes ahora en día dicen, cómo me arrepiento de no haber conocido a Dios desde mi niñez, para no haber cometido errores. ¿Por qué? Porque ahora mi corazón, mi carne lleva cicatrices, llevan moretones que no puedo remediar. Si no fuera por la misericordia de Dios, entonces mi vida fuera un fracaso total. Algunos se alegran ver las fotografías cuando eran borrachos. Otras se alegran cuando estaban bien vestidas en joya. Oh, qué hermoso me vea, qué hermosa me ve. Yo veo mis fotos cuando era joven, me veo igual. Pareciera que el tiempo no ha pasado en mí. Padre Cristo, no, yo sé que no le iba a creer, no le hace. Un poquito más robusto, pero ahí le echo, ahí le sigo. Camino con la gloria de Dios. Alguien dé un aplauso a Jesucristo. Algunos analistas se cree que nuestra mente es mejor que una computadora. ¿Cuánto dicen amén? Hello. Porque una computadora puede tener mucha memoria, muchos megabytes o regabytes o quién es, cómo se le llame, pero tiene una capacidad tremenda la computadora. Pero por mucho que tenga la computadora no puede hacer lo que nosotros hacemos. La computadora no puede caminar por sí sola. La computadora no puede comer algo delicioso. La computadora no puede hacer lo que nosotros hacemos. Poder levantar nuestras manos, alabar y glorificar su nombre, la computadora no lo puede hacer, hermano. Oh, pero guarda mucha memoria. Pero aún con todo eso, los analistas han descubierto que nuestra mente, nuestro cerebro, está más capacitado que una computadora. Lo triste es que dicen los médicos que hay hombres humanos que no pueden trabajar el cerebro. ¿Sabían ustedes que el cerebro se adormece? ¿Sabían ustedes que el cerebro se atorpece? Yo no sé a cuántos de ustedes les dan un número. ¿Cuál? 2, 3, 4. ¿Cuál? 2, 3, 4. 2, 3, 5. 2, 3, 4. ¿Por qué? Tiene usted que aprender su luz verde. Porque su cerebro está adormecido. Padre querido, ¿cuándo te casaste? No vaya a decir, pues el pastor dijo que tengo el cerebro adormecido. Tiene buen pretexto. Los científicos han descubierto que nuestro cerebro, nuestra mente es capaz de aprender números, números y números. Nuestro cerebro está capacitado para traer a memoria. Yo no sé cuántos de ustedes cuando van caminando y huelen un perfume tan agradable que dicen, me acuerdo de Panchito. Oh, ese jabón usaba Juanito. Yo no sé cuántos de ustedes al ver algo se acuerdan de algo. Me acuerdo, ¿por qué? Porque comienza a trabajar la subconsciencia. Pensamos que a veces está adormecido el cerebro, pero no. Lo que pasa es que se necesita volver a recordar el pasado. Pero les vuelvo a repetir, hay pasado que no es bueno que recordemos. Y la mayoría podemos decir eso. Yo no sé cuántos quisieran regresar el tiempo. Yo les he preguntado a algunos esposos, esposas, ¿te gustaría que regresara el tiempo? Y algunos me dicen, sí. Y luego les digo, ¿por qué? Porque no volverá a cometer el mismo error de haberme casado con esta mujer o con este hombre. Tenemos errores en la vida, tenemos equivocaciones, pero de Dios está que usted venga a la presencia de Dios y el Señor puede hacer cosas milagrosas y maravillosas en su vida. Mi computadora recepta múltiples mensajes de ustedes. Se ha dicho, como te ves o como te miro, te trato. ¿Se han dado cuenta que si usted va bien vestido lo tratan de sir, excuse me sir,
excuse me, ma'am. Pero si usted va mal vestido, hey, get out, muévete. O llegamos a un buen restaurante todos sucios, mugrosos, y la gente nos mira de arriba abajo. ¿Ah? ¿Sí o no? Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces lo ha hecho usted? Páseme ese para acá, hermano Vicente. Empiece a trabajar el cerebro. Gracias. Ya me estoy gozando y ese reloj camina. Ahora, mi pregunta es, el mundo vive una vida sin Cristo y ellos no conocen lo que nosotros conocemos. Ellos tienen el derecho de vivir como quieran, hermano, pero déjeme decirle que nosotros no. Nosotros tenemos a alguien quien nos gobierna. Y Él es el que cambia nuestra mentalidad. Lo que le quiero decir, hermano, que hay gente en esta tierra que quizás vive mejor que un cristiano, entre comillas, pero al último sale resultando que él necesita más de Cristo que uno que está en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el que está en la iglesia está tratando de alabar y glorificar el nombre del Señor, mas ellos no conocen lo que nosotros conocemos. ¿Qué conocemos? El poder de Dios, el amor de Dios, oh, la gloria de Dios. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Alguien está apagado? ¿Sabe cómo se da cuenta que alguien está apagado? Que alguien va caminando por la calle así, mire, se encuentra una piedra y tiene tan mala suerte que cuando aventó la piedra, rompió un vidrio. ¿Se han dado cuenta cuando vienen a la iglesia, ustedes miran el rostro de la persona y dicen, este tiene problemas, estos están peleados, este está enojado, este no tiene ganas de alabar a Dios? Otros tienen una cara que me da miedo. Y mi computadora recepta múltiples mensajes de ustedes. Mire, la computadora de nosotros puede ver el reflejo de ustedes como angustia, frustración, reclamos frente a una vida que los atropella. Traiciones, pesadillas económicas, deudas impagables, impulsos al suicidio, amores pisoteados, crisis de fe, dudas, rebeldías, sentimientos imposibles entre personas que se compenetran desde el alma, pero se enfrentan con vertiginosas diferencias de edad por culpa de la caprichosa vida. ¿Cuántos saben que la vida es muy caprichosa? Aló, Padre Cristo. ¿Cuántos saben que la vida es caprichosa? Si podemos decir que a algunos les da riquezas y a otros les da pobrezas. ¿Ah? A uno les da agua pura y a otro les da. La vida es caprichosa. Eso es lo que cree el mundo. Pero la palabra de mi Señor Jesucristo dice lo contrario. Que la vida que Dios nos ha dado es para vivirla alegre, gozosos, contentos con lo que tenemos. Porque dice la Biblia que el que se apresura a ser rico va a caer en pobreza. Ahora está de moda que la computadora, que métete, que ganas y ganas puntos y votos y lo que necesites ganarte a Cristo. Hay muchas modas en este tiempo, pero déjeme decirle que la mejor moda que yo puedo hablar en esta tarde es venir a la presencia de Cristo, porque Cristo no pasa de moda. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay moda. Él es el mismo. Y si tú estás en Él, vas a permanecer. En esta vida, hermanos, hay momentos que nosotros deberíamos de entender lo sucedido. Hay pasado que algunos lo están arrastrando hasta el día de hoy. ¿Por qué no me casé mejor con el otro? El otro sí me ofrecía mejores cosas. ¿Por
¿Por qué no me casé con Berta? Ella no me reclamaba nada. Me acariciaba, me daba amor. ¿Y tú qué me ofreces? Lo que le quiero decir, hay recuerdos en el hombre que no conviene recordar. Lo que nosotros debemos recordar, haz de Cristo. Lo que nosotros debemos recordar siempre, de dónde me sacó el Señor Jesucristo. Que no se me olvide, que no se me olvide que yo estaba lleno de llagas, estaba lleno de moretones, estaba lleno de problemas. Pero cuando Cristo mandó su palabra sobre mi corazón, algo sucedió, algo precioso vino a mi vida en la palabra del cambio, que llenó mi corazón de alegría. Pudiéramos decir que este mensaje no es para la iglesia, es para el pecador. Aquí no hay pecadores. Hello. Aquí no hay pecadores. Nuestra computadora está bien equipada. Nuestra computadora puede detectar el virus. Hello. ¿Y qué es el virus? Según la computadora, está preparada para hacer tantas cosas, pero rápido, y puede darte información lo que tú le pidas. Pero ese aparato no está acepto de que un día se descomponga, porque le puede entrar un virus. El virus es una infección que le da a la computadora. Póngame atención a lo que le estoy diciendo. Cuando ese virus llega a la computadora, y si la computadora no tiene antivirus, lo que va a hacer este virus, se va a meter hasta la recámara. ¿Y qué es la recámara, hermano? El disco duro. Y cuando entra el virus, se penetra y comienza a echar a perder toda la información, tanto que laquea todo el asunto y ya no puede ver nada. Es necesario que en la computadora se le ponga un antivirus. Hermano, con esto quiero decir, si Dios nos considera que tenemos una máxima computadora en nuestra cabeza, nuestra computadora debe de tener antivirus. ¿Y sabe cuál es el antivirus espiritual? El antivirus espiritual es la palabra de Dios, es la oración, es el ayuno, es la adoración. Ese es un antivirus. No puede ni un demonio acercarse a tu computadora. ¿Por qué? Porque está protegida con el antivirus de Jesucristo. Pero algunos de nosotros nos hacemos flojos, como algunos de ustedes tienen su computadora y no le ponen antivirus, por eso se le está descomponiendo cada rato. Necesitan poner antivirus. Hablando espiritualmente, necesita poner el antivirus en su persona. Yo no puedo entender cómo nosotros podemos decirnos hermanos. Yo no puedo entender cómo nosotros podemos decir que nos amamos los unos a los otros. Dígale a su compañero, hermano, lo amo en el Señor. Ahora dígale, te prometo ya no hablar de ti. Ay, no, no puedo prometer algo que no voy a cumplir. En la vida hay angustias, frustraciones, reclamos, traiciones, pesadillas económicas. Yo no sé cuántos de ustedes no pueden dormir por las deudas. Yo no sé cuántos de ustedes no pueden dormir porque saben que están peleados con el hermano o con la hermana. Pues si no me quiere hablar, de lo que se pierde. Y llegan a nuestra computadora equívocos. Me equivoqué. Yo alabo a Dios si usted es una persona que comete equivocaciones y que usted las acepta.
Qué bonito es que llegue la persona y diga, perdón, me equivoqué. Fue mi culpa. Fue mi error. Pero qué triste es cuando le dicen a la persona, hey, you're wrong. Te equivocaste, vale. Te equivocaste. Y la persona todavía diga, yo. Si el equivocado eres tú. Y es un lamento el no poder aceptar los errores de nuestra vida. Hay personas que se envanecen satisfacciones intelectuales, emociones artísticas, hermano. Hay personas que nacieron, crecieron y dijeron, un día voy a ser artista. Yo voy a ser famoso, voy a ser famosa. ¿Ah? Y muchos pensaron que iban a vivir una vida artística. Una vida que les iban a estar sacando fotos y denme su autógrafo. ¿De qué iglesia viene? ¿Dónde se congrega? Usted parece artista. No sé cuántos se han parado enfrente del espejo y dicen, hoy me parezco a Brad Pitt. Un poquito más morenito, pero ahí va. Yo no sé cuántos anhelaron ser artistas. Pero algunos intentos frenar surcos burilados en nuestra piel. ¿Sabe qué es burilado? Es un instrumento, es un aparato, es un fierro así, puntiagudo, que ese fierro, si usted lo pone en la lámina y lo golpea, pone una letra marcada, ya no la pueden borrar. Y lo que lo quiero decir es que hay cosas en nuestra vida que están burileados, que están marcados en nuestra piel. Si acudimos donde el cirujano para fabricar un rostro nuevo, perdemos a veces nuestra identidad. Su capacidad expresiva, en el fondo tenemos las arrugas que merecemos. Sean de alegría, sean de malicia, picardía, amargura, tristeza, angustia. El tiempo es el mejor de todos los escultores. ¿A cuánto le gustan las arrugas en la cara? A ver, déjame ver quién tiene arrugas. No, aquí no hay arrugados. Nada más la camisa. El hermano Jairo ya está preocupado. Todos tenemos arrugas. Arrugas que no nos dejan ser. ¿Ha oído la escritura que dice que Cristo viene por una iglesia sin? ¿Y sin? ¿A qué se refiere las arrugas? ¿A las de la cara? ¿A las del cuerpo? ¿A las debilidades que hay en tu espiritualidad? Que no pudiste sanar cuando Cristo quería sanarte. Yo el domingo pasado hablaba a las mujeres de este tema. Cosas que vienen a la conciencia, a la subconsciencia, a la inconsciencia. Y habemos personas que estamos lastimadas y que necesitamos que Cristo venga con su plancha. Porque Cristo usa una plancha con fuego. ¿Cuántos se han quemado con la plancha? Unos se han quemado con las tenazas, pero no, eso no quiere decir el Señor. El Señor quiere que nos quememos con la plancha. ¿Cuántos se han quemado con la plancha? Duele. Y quedó la marca. Hey, ponte viva. Y cuando quema la plancha, duele. ¿Sabe? Cuando Cristo viene con su Espíritu Santo y fuego, nos duele. Nos duele que Cristo nos cambie, nos duele. Porque no queremos dejar nuestra vida pasada, nuestra vida de orgullo, nuestra vida que es desordenada delante de la presencia de Dios. Nos duele que Cristo nos venga y cambie con su fuego. Nos duele.
Pero dice el Señor, es necesario que yo te marque con mi fuego para cuando yo venga a redimir mi iglesia, necesito ver que estés sellado de mi poder. Yo no sé cuántos dicen amén a esto. Hay errores en la vida del hombre humano. Hay frustraciones. Hay equivocaciones. Y lo importante no es cuando te equivocas. Lo importante es que le digas a Dios, Señor, me equivoqué. Pensé que este era el camino que yo tenía que seguir. Y no es el camino correcto. El camino correcto es en la presencia de Dios. Den un aplauso a Jesús. Me sucedió lastimar sin querer o sin recordar. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido que han lastimado a otra persona. ¿Sabe que a veces le hacemos sentir mal, a veces con una expresión? A veces le hacemos sentir mal con nuestro carácter. Me han dicho hermanos, hermano, este hermano, y no voy a decir quién, no voy a voltear a nadie para que no digan, ya me vio a mí. Este hermano cuando quiere me saluda y cuando no ni siquiera parece que estoy. Hay hermanas que llegan y ni un paz de Cristo, ni un gloria a Dios, ni. ¿Por qué? Porque vienen lastimados. Me sucedió lastimar sin querer o sin recordar. Me lo hicieron notar. Intenté redimirme con una atención. Un ramo de flores, una nota de afecto, un gesto. A veces funciona. A veces no funciona. ¿Por qué? Porque malinterpretaron o tienen un corazón duro. Hermanas, paz de Cristo, hermanas, paz de Cristo. ¿Cuántas de ustedes le han mandado una rosa o unas flores a su hermana? ¿Ah? Ay, qué ridículo es eso. ¿Usted se ha mandado flores? Mándenle a mi esposa también. En texto, en foto. Pero la foto detiene el tiempo. Esas flores nunca se van a marchitar. ¿Cuántos de nosotros a veces podemos hacer un gesto de alegría? Hermana, hermano, me da gusto verte. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás en la casa de Dios. A mí me da gusto cuando viene la mamá de nuestra hermana. Margaret. Y todos quisiéramos que todos estuviéramos en la casa de Dios alabando y glorificando al Señor. Pero ¿cómo podemos alabar a Dios si tenemos algo contra el hermano? Y el Señor no se equivoca diciendo, cuando vengas a dar, ¿qué? Tu ofrenda. ¿Qué dice? Ya se me olvidó a mí. ¿Qué dice hermana Maritza? ¿Eh? No, yo estoy hermana Maritza. ¿Se puede alabar a Dios mientras tenemos en el corazón algo en contra? ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. Hermano Beto, sí se puede. Oh, gloria a Dios. Estamos que no cabemos. Termina el servicio y se acabó el gozo. Y a veces, hermano, eso frustra su personalidad y frustra a las terceras personas. ¿Se imagina, hermana, cómo me dijo? Ya, no, ¿cómo? Es baby. ¿Se imagina que le tiene novio? Perdón. Gloria a Dios. No se meta en problemas. Ame a Dios con todo su corazón. Pero se imagina que le llegara un muchacho de un carácter pésimo.
enojón, arrugado, maloliendo. Y que le diga, Sneri, ¿quieres ser mi novia? ¿Verdad que no? Y luego usted dice que no y se enoja. ¿Cuándo se va a poder convencer? Lo que le quiero decir es que entre hermanos debemos lo que el mismo Señor mandó, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros. Algunos intentos de ramo de flores, una nota de afecto, un gesto, a veces funcionó, otras no, porque malinterpretaron o tenían un corazón duro. Creo que lo esencial es agotar esfuerzos para reparar errores, remendar fallas. Solo somos seres humanos. El mismo Dios dijo, imposible es que no haya tropiezos. Mismo Jesús lo dijo, van a pasar por tribulación, van a pasar por angustia, van a pasar por momentos difíciles, tanto que el mismo enemigo los va a querer separar, los va a querer derrotar, y una vez derrotados el diablo se va a reír a carcajadas de ustedes. Pero lo peor de esto y la victoria que tiene Satanás es de que ustedes no reconozcan su equívoco. Porque el Señor siempre espera de nosotros los seres humanos que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios de todo aquello que nos afecta en nuestra vida secular y espiritual. Jesús siempre está atento con su oído para escuchar nuestro clamor. Le voy a decir algo. Escúcheme, cuando culmina un año es bueno hacer un balance de nuestras equivocaciones. Recordar aquellos momentos en que fuimos injustos, aunque hayamos actuado de buena fe. Hagamos lo que nosotros, aunque a nosotros nos parezca aceptado, sin esperar que se nos entienda, sin anhelar que se nos conteste, sin arrepentirnos de algo que fue hermoso en su momento. Hay seres humanos cuya ternura me recuerda a los de míticos ángeles. Tuve el privilegio de reconocer a un ser que desparrama dulzura, lo comprende todo, lo perdona todo, no juzga a nadie. Su capacidad efectiva es inagotable, ama más allá de la muerte. Y no es su esposo, es Jesucristo de Nazaret. Él no reprocha. Él no nos recuerda para que nosotros seamos afectados o seamos lastimados. Nunca nos dice cosas el Señor que nos va a ofender o que nos va a hacer sentir mal. Siempre cuando Dios abre su boca, nos habla con un amor, con una ternura, y nos dice, mi hijo eres tú, yo he dado la vida por ti. El Señor dice en esta noche, es imposible que no se equivoquen, se van a equivocar, pero que esa equivocación les ayude para amarme más a mí y poder hablar conmigo cuando sea necesario. ¿Sabe cuáles son las 8 equivocaciones de los pecadores? ¿Sabe cuáles son las 8 equivocaciones de los pecadores? Número 1, que quieren ocultar sus errores y pecados. Los quieren ocultar. ¿Cuántos de ustedes han arrojado la piedra y esconden la mano? Hello. El pecador le echa la culpa a los demás. Así como Adán, Eva. El pecador cree que el tiempo borrará la culpa. Hay personas que piensan que sus problemas con el tiempo se van a curar. Y no es cierto, con el tiempo se hacen más fuertes. Y
ni la ciencia, ni la medicina, ni el chamán, ni el tío Lucas va a poder sanar tus heridas. El único que puede sanar heridas es Jesucristo. El pecador cree que a los demás no les importa. Hay personas que me han dicho, si no me meto con ustedes, no se metan conmigo. El pecador piensa que pecando puede llegar a ganar mucho. El pecador cree que el infierno no existe. El pecador solo confía en sí mismo y en nadie más. El pecador ante la desesperación. Ya voy a terminar. Ya llevamos 40 minutos. Vuelve a voltear con su compañero y le dice, ¿cuántas veces estás equivocado? ¿Usted siente que se equivocó cuando se casó? ¿Usted siente que se equivocó al poder elegir esta vida que lleva? ¿Cuántos están contentos con la vida que llevan? Las equivocaciones están a la luz del día. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y algo que me interesó y que por eso estoy predicando eso también, es que dijo, ninguno que enciende una luz la pone debajo de la almohada, o debajo de la cama, o debajo del almud. ¿Cuántos saben lo que es un almud? ¿Qué es un almud? ¿Por qué la Biblia habla de un almud? En los tiempos de Jesús, el almud era una caja de madera cerrada, nada más abierta poquito. Lo usaban para cuando los que vendían ahí le echaban cosas, para como ahora cuando usted va a agarrar canastas de durazno, ahí ponen los duraznos para hacer una medida. El almud era tan pesado que si usted ponía una lámpara, en vez de que resplandeciera, se apagaba como un baúl. Hermano, y les quiero decir que el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Que ellos miren en ustedes, que ustedes no viven en tinieblas, ustedes no viven en problemas. Lo que ustedes deben de saber, que la gente cuando los mire, sepan que al Dios que ustedes sirven es un Dios de gloria, de paz, que reina sobre todas las cosas. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de este mundo también. Y lo que dio a entender Jesús dijo, ustedes no tienen que vivir como derrotados de ninguna manera. Nosotros debemos vivir más que victoriosos. El alma humana es inmortal. Jesús dijo, no le tengan miedo a los muertos. Ahora que viene Halloween, ¿verdad? Hacen la manera de que te espante el muerto. ¿Cuánto le tiene miedo a los muertos? El alma humana es inmortal. Jesús dijo, no le tengan miedo al que puede matar al cuerpo. Padre Cristo, perdón, no tengan miedo al que pueda matar el alma. El cuerpo. Lo estoy dejando a ver si sabe. Más bien temer al que puede destruir el alma. Porque el cuerpo un día va a ser destruido, pero el alma va a ser eterno. Le voy a decir algo, fíjese. Buscando romper la dicotomía entre las esferas de la realidad e irrealidad. Hay personas, escúcheme, ya voy a terminar. Hay personas que estamos viviendo la realidad, pero se hacen pasar como que no están viviendo la realidad. Y estamos en un mundo real. Jesucristo es real. Y necesitamos adorar a Dios
realmente, no a medias tintas, no cuando yo quiera o cuando me plazca o cuando tenga yo el deseo. No, Jesucristo no es de segunda mano. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Con esto termino. No temas a equivocarte. Escúcheme, el error más grande lo cometes cuando por temor a equivocarte te equivocas, dejando de arriesgar en el viaje hacia tus objetivos. No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua que por temor a equivocarse se estanca y se pudre en una laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para ser planta. Se equivoca la que por no morir bajo la tierra renuncia a la vida. Escúcheme, esto lo está hablando espiritualmente el Señor. No sé cuántos lo están entendiendo, no sé cuántos quieren que se los explique, pero si me pone atención, usted va a poder llevarse algo en esta noche. Usted va a poder entender lo que Dios le está diciendo, que no se equivoca la semilla cuando muere en el surco para ser planta. Se equivoca la que por no morir bajo la tierra renuncia a la vida. ¿Sabe lo que quiere decir aquí? Hay cristianos que ya quieren dejar el evangelio y no quieren matar sus pasiones, no quieren dejar su vida pasada, no quieren dejar su vida pecadora. Y ahí es lo que está diciendo: si no dejas que tu semilla muera, no vas a vivir. Es necesario que la semilla muera en el surco para que pueda ser planta, y entonces de al 30, al 60 y al 100 por uno. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse no acciona. Una vez tuvo la osadía de un hermano de decirme: hermano, yo no me meto tanto con Dios para cuando el Señor me pida cuentas, yo no darle tanta cuenta. Yo le dije: yo sí me meto. A mí me encantan las cosas de Dios. Me gusta buscar en el tesoro de Dios. Porque entre más escarbas, más tesoro sacas. Entonces no te equivoques, mejor acciona. No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquel que por temor a caer se renuncia a volar, permaneciendo en el nido. Yo no sé a cuánto le está ayudando esto, pero Jesús dijo: no teman a equivocarse, porque el que no arriesga... No, yo veo que los dichos se lo saben. Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre es buscarse a sí mismo cada día sin encontrarse nunca plenamente. Qué tremenda enseñanza esta. Ustedes no se han levantado un día y que dicen: como que no me hallo. Andas perdido, ¿qué te pasa? Es que como que no me hallo. Hermano, lo que está dando a entender aquí, Jesucristo dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Un hermano que su esposa se llamaba Cruz dijo: yo siempre cargo a mi cruz. Yo no sé cuántos de ustedes han expresado: y esta es mi cruz. Dando a entender que es una carga. Yo le digo a mi esposa: yo te soy una carga o te soy bendición. Dijo: tú eres bendición. ¿A cuánto se les hace carga el Evangelio de Jesucristo? Yo creo que a nadie. Pero ay, hay veces que vienen arrastrando el pie. Les pesa la cruz. Y algunos no quieren traer la cruz. Creo que al final del camino no te premiará por lo que encuentres, sino por aquello que hayas buscado honestamente. Dios dice: si te equivocas, levántate, pide perdón y sigue adelante.
No te detengas, porque si te detienes, te vas a estancar y el agua que se estanca se pudre. ¿Cuánto dicen amén? Alguien diga gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Vosotros sois la luz de este mundo. Que la gente vea en nosotros la gloria de Dios. Que la gente vea en nosotros un buen espíritu. Una vez estaba en la tienda mexicana, no le voy a decir cuál para no hacerle propaganda. Estaba yo esperando mi turno y llega una persona gritando, ¡oiga! Hasta yo me quedé así. El pastel que usted me vendió es una mugre. ¡Qué feo pastel me vendieron ustedes! Es una vergüenza. Y empezó ahí a sacar ratas y sapos y lagartijas. Y dije yo, pues ¿quién habla tan feo? Y voy viendo, hermano, era una hermana de la iglesia. Y ahí entendí a Pedro cuando negó al Señor. ¿Usted la conoce? No sé ni quién es. Y me le quedé viendo a la hermana. Yo creo que del enojo ni siquiera me reconoció. Estaba diciendo, no me importa quién es. No, todavía no existía Briganto. Bueno, no existía la iglesia de Briganto. Y yo me quería esconder, hermano Doria. Ni ganas de decirle paz de Cristo, porque si no hay paz ahorita. Estaba enojada porque le dieron un pastel echado a perder. Hermanos, echado a perder sabe más rico. Envinado. Lo que quiero decirle, lo que quiero decirle es que vean en nosotros que nosotros somos de la luz y no de las tinieblas. Tu testimonio habla más que mil palabras. Porque Pablo dijo, mejor me es hablar una palabra bien, que se entienda, Padre Cristo, que mil. Hermano, y lo que le quiero dar a entender es, nosotros somos hijos de luz, de Dios. Y si somos hijos de Dios, buenas obras tenemos que hacer nosotros. El Señor dice claramente y estipula en su palabra, Jesús no acepta cuando hay errores, cuando hay equivocaciones y que no le pidamos perdón a Dios. Dice el Señor que vamos a dar cuentas tarde que temprano. Si somos hijos de luz, sigamos las reglas de Jesús. Jesús dijo, amaos los unos a los otros y soportaos los unos a los otros. Hermanos, soporten un poquito más, porque al que ha de venir vendrá y no tardará. Así es que hermano, hermana, soportémonos un poco más. Sigamos alabando a Dios. Ámense, quiéranse, respétense y amémonos de corazón y no de labios solamente. Las 8 equivocaciones del hombre no las tenemos que decir nosotros. Nosotros tenemos que decir, Jesucristo vive en mi corazón. Póngase de pie. En el nombre del Señor. Si usted una vez dijo, estoy arrepentido o arrepentida de haberme metido a la iglesia y bautizarme, creo que es tiempo de que usted le pida perdón a Dios. Si usted en una ocasión dijo, me arrepiento de haberme casado con este o de haberme casado con esta, yo le invito a que venga a los pies de Jesús y le pida perdón a Dios. Que el Señor es grande en perdonar, grande en misericordia y tardo para la ira. Si cantamos un canto en el nombre del Señor, y el que guste pasar y decirle, Señor, me he equivocado, pero vengo a pedirte perdón en el nombre de Jesús. Me
venga a los pies del Señor. Si cantamos un canto en nombre del Señor. Venga, Señor, yo me he equivocado. He hecho cosas que no te agradan, Señor. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Perdóname, quiero, Señor. Quiero estar en tu presencia. Perdóname, Señor, perdóname. Perdona mis faltas. Y poderte contemplar. Perdona mis errores, Señor, que me han alejado de tu presencia. Necesito estar. Perdona, Señor, contigo. Todas mis iniquidades, Señor. Dame la oportunidad de servirte. Necesito de amarte y respetarte, adorar. Señor. Yo quiero amarte con todo mi corazón. Quiero estar en tu presencia. Me he equivocado, Señor. He hecho cosas que no te agradan. Poder. Yo te pido que guardes, Señor, mi corazón, mi alma y mi espíritu en tu mano de poder y misericordia. Necesito estar contigo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Necesito adorar. Necesito adorarte, Señor. Necesito honrar y glorificar tu nombre. Dame. Necesito, Señor, de tu presencia. Jesús, haz un milagro, Señor. Un cambio radical de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dame de beber, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Necesito más. Espíritu de Dios, sopla, Señor. Quiero estar en tu sopla presencia. Viento, sopla viento, sopla viento. Sopla, Señor, y sobre nuestras vidas. Contemplar. Sobre nuestros corazones, Jesús. Necesito. ¡Aleluya! Estar contigo. Oh Dios, grande es tu misericordia. Necesito adorar. Dame. Santo, Señor, tú eres santo. Tú eres santo y digno, Jesús. Tú eres santo, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Alábale que Él vive. La alabanza le pertenece al Señor. La adoración y la honra a Jesús. A Jesús. A Jesús.
Gloria. Dios, ten misericordia, Jesús. De tu manantial. Sí, Señor. Dame de beber. Dile a Dios cuán grande es su nombre. Dile a Dios cuán grande es su misericordia. Porque no merecíamos perdón. No merecíamos gracia, no merecíamos gloria. Pero Él es rico en misericordia. Él es poderoso. De tu nombre de Jesús. Dame de. Sus caminos de fuego. Dame de beber. Dios Santo, te pido sanidad por mi hija Jesús. Dale sanidad a mi hija, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Fuego, fuego, aleluya. Entra, Señor, en este corazón, en este instante, mi Jesús. Tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios grande, Jesús. Renuévame. Renueva, Señor, renueva. Aleluya. Por un corazón nuevo, Jesús, un corazón nuevo, nuevo. Por el poder de tu gloria. Algo está cayendo aquí. Ahí, 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 ahí. Es tan fuerte sobre. Tu gloria está cayendo, Señor. Levantaré. Tu gloria está cayendo, Señor. Y su gloria tocaré. Hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego. Algo está cayendo. Aleluya, Jesús. El Espíritu de Dios es aquí en este lugar. Sobre. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Aleluya, está cayendo. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Su gloria está aquí. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
Está cayendo el fuego. Está cayendo el poder de Dios sobre nosotros. Sobre nuestros corazones, Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, Señor, y está cayendo. Dele un aplauso a Jesús, su gloria, está aquí, y su gloria está aquí. Damos gracias a aquellos que nos vieron a través de internet. Que Dios los bendiga. Y aquí nos miramos el domingo próximo. En el nombre del Señor. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.